Momentos, el informativo cultural de Jalisco. ¿Cómo están? Soy Adrián Peña, me da mucho gusto darles la bienvenida a Elementos Edición Mictlán. Como ya lo vieron, pues no lo logramos y no pudimos sobrevivir, pero aquí estamos para entregarles toda la información de este martes 1 de noviembre. Paloma Cumplido, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de recibirlos en este espacio, el informativo cultural de Jalisco, con mucha información para compartir con ustedes el día de hoy. Quédese en nuestra sintonía. La calaca visitó al equipo de Elementos. Los conductores nerviosos comenzaron a llorar. Reporteros, camarógrafos, todo el staff temblaba sin parar, pues nadie sabía a quién se iba a llevar. Iniciamos noviembre lleno de información y tradición. Hoy en la música nos visita en el estudio Quique, quien llega con su tercer sencillo titulado Te Esperaba. Le hablaremos de leyendas, de la tradición del Día de Muertos. Pajarito, un nudo de mariposas, obra que va a la Muestra Nacional de Teatro. El Pachuco Misterioso participa en Festival de Día de Muertos y estará en el estudio para invitarnos. El arte de maquillaje de una Catrina. Es día de levantar los altares para recibir a los nuestros, a los que se nos adelantaron y a los que aún están aquí. Hoy, en particular, a los niños difuntos, la llamada de Todos los Santos. Celebramos la vida y honramos la muerte juntos aquí en Elementos. Ya lo escucharon, un programa lleno de tradición y misterio. Los invitamos a quedarse en nuestra sintonía, a todos ustedes que nos escuchan a través del 630 de AM en Guadalajara, 1080 en Puerto Vallarta, Jalisco Radio, también desde su televisión en C7 Jalisco y a través de nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Como ya lo ven, el día de hoy estamos caracterizados y queremos agradecer a Carlos, que más adelante va a estar con nosotros en el estudio, nuestro maquillista del día de hoy, para platicarnos, bueno, de toda esta tradición. Y ya iniciando con la información del día de hoy, para entrar en el tema, antes de entrar en el tema del Día de Muertos, todo listo para Siddhartha, el musical. Dios es del cielo, la vida que nos dará, siempre el deseado. El Palacio de la Cultura y la Comunicación, de la mano con la producción de Fabricio Carbón, dan bienvenida al cuento de Hermann Hesse con el musical Siddhartha, el cual nos invita al viaje de un príncipe que abandona su castillo para descubrir la verdadera esencia de la vida. Giorgio Adamo, protagonista de la obra, detalló. Hola, soy Giorgio. Estoy aquí para esta aventura maravillosa de Siddhartha. Me invitaron desde Italia, yo soy el primero protagonista de esta obra que nació en Italia con una producción suiza, y para mí es un honor estar aquí con un cast de puro talentos mexicanos. Giorgio compartió cómo Siddhartha representa las grandes emociones de la vida, la alegría del nacimiento y el drama de la muerte, y la valiente búsqueda de la felicidad, así como la relación que el autor tuvo con este personaje. Para mí fue un regalo increíble, porque es un personaje que lo siento muy parecido a mí, sobre todo en la primera parte de la obra, porque es una obra que habla de un príncipe que deja todas sus riquezas para buscar el sentido profundo de la vida, porque ya no quería más saber tener toda esta riqueza, todo esto, se sentía muy pesado en el interior, adentro, y entonces deja todo. Y yo soy un poco así. Con escenografía y música basada en la tradicional cultura de la India, Siddhartha nos comunica este mensaje espiritual, que se puede hacer mejor el mundo en el que vivimos, si empezamos a tener un mejor corazón. El director escénico Jordi Ball y el coreógrafo musical Edgar Reyes agregaron. Se construye a base de una escenografía bastante sencilla, ¿no?, que se va transformando en diferentes escenas, una iluminación
que ayuda en los ambientes que se necesita en cada escena, ¿no? Y luego, pues, acompañados con grandes voces, grandes bailarines y grandes actores. Los directores me dieron la oportunidad y la libertad de poder aportar. Algunas son completamente nuevas, de mi autoría. Algunas son por motivos, obviamente, de dirección escénica, son las originales, modificándolas al número de bailarines que tenemos aquí, porque ha variado conforme a las... Hay puestas en escena de 8 bailarines, aquí somos 12 bailarines, entonces se ha tenido que modificar y en algunos casos tuve el honor de hacer las originales. Siddhartha tendrá su estreno este viernes a partir de las 20 horas en el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Bueno, ya está en el estudio con nosotros el responsable de nuestros rostros el día de hoy, Carlo Godni, maquillista, que tiene a la modelo ya lista, ya la está caracterizando y vamos a ir viendo el proceso de cómo va a ir muriendo lentamente y se va a convertir en una elegante Catrina. Más adelante vamos a poder platicar con él. Y mientras tanto tenemos más información, se realizó el primer festival de música de cámara de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. En el marco del Festival de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, se interpretó La Trucha, Joyas de Música de Cámara, programa que incluyó el quinteto de alientos y piano en mi bemol de Mozart, el quinteto para cuerdas y piano en la mayor llamado La Trucha de Schubert y el quinteto para cuerdas de Schumann. El pianista Abdiel Vázquez señaló que pocas veces se puede ver a los elementos de una orquesta haciendo música de cámara. Han llegado músicos nuevos, refuerzos que son excelentes de talla internacional y que hoy la gente va a tener la oportunidad de verlos en acción en un formato de cámara, que es donde podemos ver exactamente qué es lo que hace el cello, qué es lo que hace la viola, qué es lo que hace el violín, juntos, en cohesión. Eso es algo que rara vez se ve y el público se va a deleitar bastante. Todo un reto interpretar las joyas que conformaron el programa, y este también estuvo en el formato del concierto, aseguró la violinista Angélica Olivo. Mucho más íntimo que tocar una sinfonía, que tocar, la temporada que tenemos, ¿no? Es muy variado. Como violinista hay muchas texturas que podemos experimentar. Es como un mundo de colores, de sutilezas, de maneras de interpretar, mismo que no sea tan apasionado, o una parte donde dejo de mi compañero lucir y otra parte vengo yo, y así. Es un compartir muy bonito porque es como que todos nos encontramos, ¿no?, y nos unimos para que suene como uno. Por su parte, Ronald Virgües, viola principal de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dijo que es enriquecedor para cada músico dejar de lado un momento la música sinfónica para hacer música de cámara, además de convertirse en una herramienta de apreciación también para el público. El hecho de acercar a los músicos de la orquesta de otra manera, no solamente los conciertos sinfónicos, de una manera más íntima con el público, de que podamos compartir con el público de una manera más pequeña, más como lo es la música de cámara. Y bueno, yo creo que esta iniciativa de la orquesta va a dar mucho éxito y sobre todo que seguramente, y espero, deseo que se repita, porque para los músicos que estamos acostumbrados a tocar en orquestas sinfónicas, el hecho de tocar música de cámara pues es un reto también. El festival concluyó con dos funciones del estreno en Jalisco de la ópera Despertar al Sueño. La Orquesta Filarmónica de Jalisco regresará a los conciertos sinfónicos para interpretar la novena de Beethoven el jueves 3, viernes 4 y domingo 6 de noviembre en el Teatro Degollado. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Continuamos en Elementos y con un invitado de lujo. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida en el estudio. A Quique, ya un tiempo sin saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, ¿cómo estás? Súper. ¿Y bien, tú? Muy bien también, súper contento, la verdad. Contentos de recibirte y de volver a platicar. Bueno, hemos seguido
te seguimos la pista a ver cómo va todo tu proyecto. Y en redes sociales también hay al pendiente de lo que compartes. Muchas gracias. Pero pues, ¿qué onda con este? Ya estamos acercándonos al cierre de año, Kike. ¿Cómo te ha ido? Ha sido un año muy activo, muy loco también, porque han pasado cosas que no me esperé que fueran a suceder este año. Estuve abriéndole la gira a Laura Pausini en México, nacionalmente. Estuvimos aquí en el Telmex, en el Auditorio Nacional, en Monterrey, en San Luis y Puebla. Y estrené este single hace nada, unos 15 días. Uh-huh. Y también ha estado muy padre porque la creación de esta canción fue con gente que yo de verdad quiero mucho. Que okay. Se llama Mario Olvera, un amigo que fue el director del video. César Ceja también, que es un productor musical de allá muy conocido y amigo mío. Y todo ha sido muy mágico. Ahorita estoy protagonizando Rent, el musical, allá también. Acaban de estrenar, ¿no? Digo, acabamos realmente estrenar, hace sí. poquito. Llevamos dos fines de semana apenas. Ay, no, amo ese musical. Tienes que ir a verlo. Sí, voy a ir totalmente, en una escapadita. Date un chance, porque sí, cada función ha sido mágica. La gente se termina toda conmovida, llorando, feliz, o sea... Increíble. Sí, es una gran historia sí. Y he escuchado muy buenos comentarios de esta apuesta pues, de Rent. Qué sí, padre que increíble. Estás ahí. Sí, ahí estamos. Soy Roger en la obra y también ha sido todo un proceso porque yo nunca había actuado. Okay. Entonces, pues Diego del Río, mi director, estuve ahí trabajando con él 2 meses y medio, que fue lo largo de los ensayos. Y ahora estamos ahí muy contentos, muy tranquilos también. Qué bien, bueno, haya oportunidad de verte y de disfrutar en vivo de un gran cantante, actor y una gran historia como lo es Rent ahorita sí, en la Ciudad de México. Y comentabas de tu sencillo, es el tercer sencillo, Te Esperaba se llama, ¿verdad? Te Esperaba se llama. Que sí. Ya lo pueden disfrutar, está el video y todo, ¿no? Ya está el video en YouTube, ya estamos en plataformas digitales también en todos lados. Y el lanzamiento global fue también el 17 de octubre. Y hay una versión en inglés que no tarda en salir también, porque ha habido mucha gente que me ha escrito así de, oye, tu música en inglés me gusta, ¿qué onda? Claro, porque también te asociaba en un tiempo que subías algunos covers y sí, videos claro. Y así, entonces también tiene su saborcito, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte creo que está padre el poder globalizar más, o sea, poder llegar a más gente, tener un poco de más alcance con la lengua mundial. Claro. Entonces voy a subir la versión en inglés ya en unos cuantos días, a ver qué tal nos va. Y con esta canción estoy muy contento porque ha habido más descargas en iTunes que en Spotify y eso ya es decir mucho. No, hombre, o sea, eso hoy es en muchísimo, día, ¿no? Sí. Habitualmente la gente hace streaming, lo escucha, pero cuando deciden invertir y comprarla exacto. En iTunes es otra cosa, ¿no? Es otra cosa y estoy muy contento por eso, ojalá y se siga dando así. Sí, muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, y la experiencia de abrirle a Laura Pausini, pues bueno, todo el vínculo que ya tenían desde antes y todo, y qué padre oportunidad de haber hecho este tour con ella. Claro. Pero pues foros enormes, llenos, enormes. Así, no sé, como artista también, ¿qué fue para ti enfrentarte a audiencias? Para empezar, el número de personas, ¿no? Ya es como, sí. Es muchísima gente que... Creo que este año fue así. O sea, este año fue como una lección de, a ver, ¿neta te quieres dedicar a esto? Te vas a enfrentar a esto todos los días, ¿sabes? Ajá. Entonces, estuve en el Vive Latino, estuve en el Foro Sol tocando 2 veces, que fue en el Vive Latino y en el Hell and Heaven con otro proyecto que se llama Prezi. Y más los foros con Laura que fueron impresionantes, ¿no? La Arena Monterrey, el Telmex, el Auditorio Nacional, que de verdad no me pasaba el año pasado ni por aquí estar tocando cada 15 días en un lugar así. Claro. Entonces fue mágico, fue un aprendizaje muy padre. Sí quiero dedicarme a esto y sí quiero conectar con toda esa gente, con mi reafirmaste música. Reafirmaste tu compromiso. Sí, lo reafirmé completamente. Qué bien. Pues bueno, esa honestidad y esa pasión es lo que hace también que tus seguidores estén ahí claro. Apoyándote. Y tienes una presentación acá, ¿verdad? Sí, tengo una presentación el jueves, espero puedan ir. Si no tienen chamba al día siguiente muy temprano, los espero. Va a ser temprano a las 9:30 en Leyendas del Rock. En Avenida Naciones, no, en Avenida Unión y Avenida México, sí, aquí unas cuadras. Y los espero, voy a hacer un último showcase acústico en mi ciudad, antes de regresarme allá porque ya estoy enclaustrado en el teatro. Claro, con la temporada. Que lo amo, ¿no? Ajá, lo amo, pero de verdad también extraño viajar y dar gira. Y sí, es el contraste de esta vida, sí, ¿no? Completamente. Pero creo que va de la mano y poderlo llevar así. De la mano creo que está padre. Claro, entonces un acústico uh-huh. Este jueves, 9:30 de la noche. Sí, en Leyendas del Rock. ¡Qué padre! Yo voy a ir. ¿Sí vas a ir? Sí. Ah, perfecto, te espero. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos no, y éxito. Aquí espacio. Tienes tu casa siempre para compartir lo que estés trabajando. Muchísimas gracias. Y continuamos, vamos a la pausa en Elementos y regresamos con más. Elementos en la historia. En
1611 es representada por primera vez la comedia romántica del escritor inglés William Shakespeare, La Tempestad, en el Warehouse Palace de Londres, Inglaterra. 1596 nace el pintor y arquitecto italiano del periodo inicial del barroco, Pietro da Cortona, conocido fundamentalmente por su trabajo en el terreno de los frescos decorativos y la pintura. 1903, muere el historiador alemán Theodor Mommsen, uno de los más influyentes del siglo XIX, especialista en historia de Roma y premio Nobel de Literatura en 1902. 1923, nace Victoria de los Ángeles, una de las más célebres sopranos españolas de la segunda mitad del siglo XX. Debuta en 1945 con Las bodas de Fígaro. 1962, nace Magna Furuholmen, integrante de la agrupación A-ha. Su videoclip Take On Me le da su fama en el ambiente musical. Esto es Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Gracias por su compañía a través de la señal de C7. Y ya podemos ver el proceso de maquillaje de Carlos Gotney. ¿Lo dije bien, Carlos? Sí, estamos viendo el proceso de, bueno, ya estaremos platicando con él de todo lo que implica, pero ahí lo pueden ver en su pantalla, cómo va avanzando en la caracterización de la Catrina, la guapísima Catrina que tenemos el día de hoy de modelo en el estudio. Y ahí está el proceso, lo vamos a ir disfrutando a lo largo del programa para conocer un poco más de nuestras tradiciones. Y bueno, precisamente en el tema del Día de Muertos le hemos preparado lo siguiente. El 7 de noviembre de 2003, la UNESCO declaró el Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerada una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor relevancia entre los grupos étnicos de México. Su origen prehispánico comprendía el destino final de las varias entidades anímicas de cada hombre, según su tipo de muerte y su comportamiento en vida, como por ejemplo, los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto, llegaban al Omeyocán, paraíso del sol. Quienes fallecían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Cuando los difuntos eran niños, viajaban al Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran, mientras que las muertes naturales tenían como destino Mictlán. Gracias al sincretismo es que esta tradición autóctona prevalece hasta nuestros días, y en la actualidad es retratada en infinidad de expresiones artísticas y culturales, a través de las que comprendemos que la muerte es inherente a la vida, por lo que no existe una línea que divide el mundo de los vivos y los muertos. Metáfora que se representa en los altares de muerto, donde se recuerda a los antepasados, se convive y reconoce su viaje de vida, a la vez que los muertos participan activamente al caminar, percibir, oler, probar, escuchar y disfrutar de los placeres que en vida gustaban. Un ejercicio que nos permite tomar conciencia de que hoy somos anfitriones en esta festividad y posteriormente seremos los invitados. Tenemos más invitados en el estudio. Está con nosotros Marco Antonio Hernández, director de la Casa Museo López Portillo, para hablar de las actividades que tienen en torno a esta gran fiesta prehispánica que es el Día de Muertos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario. Bueno, tienen un altar de muertos que está dedicado a uno de los personajes, pues podemos decir, de la cultura popular de nuestra ciudad, un personaje que gracias a su sazón se ha convertido en lo que es, ¿no? En un ícono. Y bueno, se trata de la creadora de los lonches Amparito. Exactamente. Nos dimos a la tarea de investigar porque sabíamos que ella se ha vuelto un ícono y un referente muy importante para la gastronomía tapatía. Y no nada más para los tapatíos, sino también para los visitantes que llegan a nuestra ciudad y que una vez que han probado este delicioso manjar, bueno, uno difícilmente deja de tener el gusto por ellos, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de buscar a la familia, al señor Gerardo, que es el depositario, digamos, de este secreto de la receta, uh-huh. Que es el sobrino, un sobrino de Amparito, que ella, ella nace en el 37 y es en 2005 cuando fallece. El sobrino, don Gerardo, la acompaña 30 años, los últimos 30 años de su vida,
y es quien es el heredero de este negocio y de la receta. Afortunado heredero. Sí, y es el que sigue con la tradición. Y es una historia muy interesante porque Amparito llega a Guadalajara a los 16 años y empieza a vender en una tienda de abarrotes lonches. ¿De dónde era Amparito? Ella era de Tolimán, Jalisco. Y entonces venden la tienda y ella se traslada a seguir vendiendo lonches en las puertas de la Secretaría de Turismo. Ahí pasa 10 años, los primeros 10, y posteriormente se va al local que se ocupa actualmente, uh-huh, que está en Gerardo Suárez y Morelos. Y es ahí donde sigue la tradición de los deliciosos lonches Amparito. Que podemos decir que es un platillo pues 100% tapatío, 100% jalisciense, que también ya forma parte de esa riqueza gastronómica de nuestra ciudad, ¿no? Así es, porque bueno, la base fundamental es el bolillo, uh-huh, característico de nuestra ciudad, y que aparte lo hacen específicamente para las tortas, ¿no? Porque requiere de estar crocante en un cierto punto, y todos los materiales que ya nos contaba don Gerardo siempre son de la mejor calidad. Y bueno, al principio empezaron con los lonches, con la carne de cebrada, uh-huh, pero era tanto el trabajo y después tanta la demanda que ahora lo que hacen es picarla para poder dar abasto a la demanda de estos lonches. Que son filas y filas, y a la gente no le importa esperar lo que tengan que esperar con tal de poder saborear un lonche de Amparito, ¿no? Sí, me estaba comentando don Gerardo que hay personas que tardan hasta 2 horas, uh-huh, y ahí están al pie de la puerta a que se abra y que entreguen. Haciendo más hambre. Sí, exactamente, para degustarlos con más pasión. Y además de todas estas características, de todo esto que hemos hablado, ¿qué hizo que tomaran la decisión de hacer un altar en honor a Amparito? Casa Museo López Portillo, antes habíamos dedicado los altares a intelectuales, escritores, pero también en este año vimos la necesidad de reforzar la identidad tapatía, uh-huh, y aparte de que nosotros estamos enclavados en la zona centro, donde hay muchísima tradición. Entonces volteamos a ver, bueno, hay que iniciar también para contar la historia propia. Claro. Y de nosotros como tapatíos, y por qué somos orgullosamente tapatíos. A partir del mismo barrio, del mismo contexto cercano, que es importante pues rendirle tributo a uno de los personajes que se han convertido en algo importante en nuestra ciudad, que lo inauguran el día de hoy. El día de hoy a las 8 de la noche vamos a tener degustación de chocolate y pan de muerto. Abrimos las puertas estamos en Liceo y San Felipe, en la Meritita esquina. Entonces va a estar a lo largo de la semana. El 4 de noviembre es el último día, esto por los alimentos así perecederos, es, y que no nos permiten mucho la vida de estos altares, pero vamos a estar abiertos en horario habitual. Hoy a las 8 iniciamos, hasta las 10, 10 y media, o hasta que deje de llegar el público. Y los demás días vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario habitual. Pues ahí está todo listo para recibir la visita de Amparito en esta noche tan especial y tan mágica en la Casa Museo López Portillo. Muchísimas gracias por la invitación, Marco Antonio Hernández, director. Al contrario, ahí los esperamos y esperemos que también vayan y degusten con nosotros el pan de muertos y el chocolatito. Claro, va a estar sí, muy rico. Claro que sí. Bueno, tenemos más información. Ahora vamos a conocer un poco más de cómo se celebra el Día de Muertos específicamente en nuestro estado. Algunas de las características que anteceden la tradicional celebración del Día de Muertos en nuestro estado son las tumbas de tiro, un estilo de entierro prehispánico que consiste en un pozo o tiro vertical en cuya base se abre una cámara, un lugar con techo abovedado y piso plano, en donde los muertos y sus ajuares usualmente no eran cubiertos con tierra o piedras, es decir, se conservaba el espacio hueco, mientras que el tiro era rellenado y la entrada a la cámara bloqueada con lajas de piedra, ollas o metates, y que hasta la fecha se pueden encontrar en la zona metropolitana de Guadalajara.
la flor de cempasúchil, el color rosa mexicano que representa la alegría, las banderitas de papel de China que representan el aire, las veladoras que significan la luz, la cruz de ceniza que es la tierra y el agua, son elementos que tienen un sincretismo propio de nuestra nación. Sin embargo, hay ciertas características únicas de un altar de muertos de Jalisco, como la calabaza intacha y platillos como la birria, tequila, tejuino, dulces de leche, rompope y antojitos mexicanos, que en vida fueron de la preferencia del difunto. Para hacerla más grata, se emplean también ornatos como las flores, papel picado, velas amarillas, calaveras de azúcar, los sahumerios en los que se quema el copal. En Jalisco, los municipios que cada año realizan actividades culturales y artísticas relevantes durante el Día de Muertos son Amatitán, Autlán, Tala, Tequila, Acatlán, Amacueca, Atenguillo, Ayotlán, Ayutla, Ejutla, El Limón, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jesús María, Poncitlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, San Marcos, Sayula, Talpa de Allende, Teuchitlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Tuxpan, Villa Guerrero, Villa Purificación, Zapotlanejo, Yahualica de González Gallo y Zapotitlán de Vadillo. Continuamos viendo la evolución, la transformación a la caracterización de Catrina, que está llevando a cabo completamente en vivo el día de hoy Carlos Godni en nuestro estudio. Y bueno, es a quien agradecemos también la caracterización que lucimos Adrián y yo. Estamos hablando y celebrando con ustedes nuestro tradicional día de Muertos y les hemos presentado, bueno, a lo largo de los últimos días y hoy también, muchísimas opciones, ¿no?, para sumarse. Y queremos también conocer ustedes cómo van a celebrar este Día de Muertos a través de nuestras redes sociales, @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Envíenos fotos si ustedes montaron un altar en sus casas, si ustedes ya están maquillados de calaveras, también queremos conocerlos. Así es que con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más a Elementos. Elementos en la historia. En 1963 nace el músico británico Rick Allen, baterista de la banda británica de heavy metal Def Leppard. 1972, muere en Venecia, Italia, el poeta vanguardista, crítico y traductor estadounidense Ezra Pound. 2003, muere el escultor israelí Yehiel Semi, uno de los artistas plásticos más destacados a nivel mundial por sus obras monumentales en hierro forjado, primero figurativas y luego abstractas o geométricas. 2005, un violín del músico Niccolò Paganini, que data del siglo XVIII, es subastado en $1,000,000 en una casa de arte en Londres, Inglaterra. 2014, fallece la pianista Gaby Lateri. Fue miembro de la Academia Real de Música Sueca y condecorada por el gobierno de Estonia en 1998. Hoy es Día de Todos los Santos. Gracias por continuar en sintonía de Elementos. Soy Paloma Cumplido, @elementosc7 Twitter, programa Elementos Facebook, para que nos compartan cómo celebran el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos, ofrendas. Será un gusto verlas y compartirlas también con la audiencia. Y quiero dar la bienvenida en el estudio a nuestros siguientes invitados. Vamos a pasar a artes escénicas, a teatro. Y nos acompaña el día de hoy Daniela Casillas y Jonathan Ruiz de El Tlacuache. Sí. Bienvenidos. Hola. Gracias. Y pues bueno, en estos días también como el tema de la muerte permeándolo todo desde el cotidiano en la celebración del Día de Muertos y por qué no también el teatro, ¿no?, con esta temática. Y queríamos platicar, ya sé que acaban de cerrar temporada este fin de semana pasado de Pajarita, un nudo de mariposas. No sé si nos quieran platicar un poco de qué va esta historia y de qué manera aborda el tema de la muerte. Uh-huh. Sí, vale. Adelante. Bueno, Pajarita, un nudo de mariposa es una obra dirigida especialmente para niños y niñas o jóvenes a partir de los 10 años. Nos encontramos con esta peculiaridad en este texto, que es de una chica muy talentosa, dramaturga de Quebec, que tradujo un mexicano, Humberto Pérez Mortera, y cuando llegó a mis manos el texto, yo me enamoré de él. Habla sobre cómo una chica de 13 años sale adelante a partir de un duelo, a partir de la pérdida de su papá.
Entonces, en realidad la historia se enfoca en cómo ella, a través de los recuerdos con su papá, que lo interpreta Jonathan Ruiz, decide salir adelante, ¿no? Decide como soltar, dejar ir y encontrar sus propias alas para volar. Por eso se llama Pajarita. Entonces, me parecía que son temas de los que se les puede hablar a los más jóvenes. No es que ellos estén fuera de esta temática, pero además desde un mundo muy poético y muy metafórico como pueden ser los títeres, ¿no? Que claro, fue... como quizás la experiencia, ¿no? De una experiencia sí. Como esa, pues, se puede vivir de muchas maneras, pero quizás sí un poco con estos toques poéticos o tenebrosos, ¿sabes? Sí, o sea, exacto. Realmente... Sí. Existe mucho en torno a esta temática que sí no se toca tan seguido, ¿no? No, y que además era muy interesante porque para el contexto en donde fue escrita, que fue en otro país, uh-huh. Era un tema más fuerte. Y aquí no fue así, ¿no? Aquí fue un tema mucho más aceptado, no tan fuerte, no causó tanto pudor. Me parece que por esto que tenemos, ¿no? sí, y además hablar también sobre que alguien... de 13 años puede tener la fuerza y encontrar sus propias estrategias para salir adelante. Claro, entonces, gestionarse, ¿verdad? Y salir sí. Del velo. ¿Cómo reaccionó entonces la audiencia? Ya me dices que, bueno, quizá no fue tan, tan fuerte como en otros países que tal vez no tengan un vínculo como el nuestro con la muerte, pero de cualquier manera pues es un tema sensible. Sí, pues creo que reaccionaron bastante bien. Finalmente creo que los adultos son los que más le pega por la sensación de los recuerdos hacia sus... propios muertos, uh-huh. Y los chicos se enganchan más con el personaje de Amelie, que es la niña, donde ven un mundo donde los adultos no la comprenden, no la entienden, y en la historia el personaje deja de hablar durante un año y nos va contando como en flashback cómo va sucediendo este shock con la muerte de su padre, y vemos los recuerdos del padre, que era un aficionado a la aviación. Entonces tocamos el tema de la aviación junto con digamos con la aceptación de la muerte de su papá, de Amelie. Entonces creo que los niños se enganchan sobre todo con la historia de Amelie y los adultos con la historia del padre. Okay. Esta sensación de dividir el mundo adulto con el mundo de los niños, donde el mundo de los niños cabe la fantasía, y en esa medida la fantasía permite digamos aceptar esa realidad a veces fuerte, ¿no? Y la hace como más llevadera, y al final creo que es impactante cómo los chavitos pueden reaccionar a en la sensación de poder dejar ir estas cosas materiales que puede ser el cuerpo humano una vez que se desprende. Claro. Y es bastante lindo la reacción de los padres. Normalmente acaban llorando los papás porque es una cosa como muy melancólica, pero los niños siempre acaban como mucho más tranquilos. Es como admirable la capacidad de aceptación o de cambios que tienen los niños, a diferencia de los adultos, que a veces... hay más resistencia, ¿no? Mucha también, más resistencia sí. A lo material o hacia las cosas como más establecidas. Y los chavitos tienen mucha más facilidad de poder cambiar las cosas. Claro, y finalmente entender la muerte como un proceso también, claro, ¿no? Claro. De la vida. Exacto. Qué linda propuesta, muchas felicidades, porque es una historia que se entreteje de una manera bellísima, y hicieron un trabajo muy lindo. Y bueno, felicitarlos también porque van a estar presentándose en la Muestra Nacional. Ah, sí. Bueno, cabe mencionar que esta propuesta fue seleccionada de Jalisco Escena en 2015 y ahora orgullosamente representando Jalisco en la Muestra Nacional de Teatro ya el próximo fin de semana. Contentos los veo. Muy contentos porque bueno, hay un montón de grupos que meten solicitud y de toda la República había, no sé, como cerca de 600 proyectos y quedaron mucho menos de la mitad. Y bueno, para nosotros es importante porque normalmente no hay tantos grupos de títeres en una fiesta tan grande de teatro, de actores. Y bueno, en realidad creo que funcionó la historia y funcionó la poética de la directora, que nos permitió como grupo de títeres entrar a un, digamos, a un circuito como mucho más profesional, y que pues estamos muy contentos y también nerviosos. Solo dos grupos quedaron de aquí de Jalisco y uno de ellos somos nosotros. Entonces, ¡qué padre! Emocionada. Muchas felicidades. Gracias. Muy merecido. Gracias. Y les va a ir increíble. Tienen función el fin de semana. A ver, ¿dónde es ahora la...? En San Luis. En San Luis. San Luis Potosí. Empieza el 3, nosotros tenemos función el sábado 5, dos funciones. Ok. Ya. Pues éxito en sus Muchas funciones. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por compartir su trabajo con nosotros. Siempre un placer. Gracias. Continuamos con más en Elementos. Yo soy uno más en este maldito lugar. Tuve que poner fin para quitar el maldito dolor que sentía. Hice una cuerda con las sábanas y me ahorqué.
Y desde entonces, mis restos pregonan aquí. Caminan, andan. No, no. No teman a la oscuridad. ¡Teman al miedo! Porque el miedo los paraliza. ¡Los deja sin aliento! Y en un lugar como este es imposible no tenerlo. Después de pasar toda mi vida en este lugar, aún me sigo sorprendiendo. Seguimos viendo el proceso de Carlo Godni. Ya está pues prácticamente en los detalles finales, pero ya estaremos platicando más adelante con él sobre el proceso, en cómo se ha ido convirtiendo en una Catrina, la modelo que lo acompaña el día de hoy. Ya prácticamente ya se carcomió todo su rostro, ya es un hueso, ya es una calavera. Y bueno, mientras tanto, nosotros tenemos más invitados de este lado del estudio. Me da mucho gusto recibir al actor Eric Serrano, a José Santos Ortega, del grupo de Teatro Estrella, y también a David Inclán, de Producciones Inclán, que ahorita lo que veíamos es parte del trabajo que estuvieron realizando en el Panteón de Belén. Y estos dos grupos de teatro de aquí de la ciudad tienen en común que representan diferentes historias, mitos o leyendas de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Y pues me gustaría iniciar con ustedes, con el Grupo Estrella, que se van a estar presentando, de hecho, aquí muy cerca de Américas, ¿verdad? Sí, vamos a estar en el... ¿Cómo se llama? Perdón. Uh-huh. Es que se llama los... ¿Cómo? Los Muertos, así más o menos. Uh-huh. Y la casa se llama Rodby. Que es una casona antigua. Sí, es una casona, ¿verdad? Antigua, ya más de 100 años. Y ahí vamos a estar también participando con unos relatos. Que ya me imagino la magia de un lugar así también. Así es. Digo, el Panteón de Belén tiene su magia, también una casa así. Es importante representar este tipo de historias en lugares que también resguarden cierto misticismo, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son el tipo de leyendas que ustedes representan y por qué se interesaron en escenificar estas historias que muchos conocemos, que algunos las han ido distorsionando con el tiempo, pero que siempre son parte de la tradición oral, ¿no? Sí, las leyendas que nosotros interpretamos son como la del charro negro, más o menos, también la de la novia muerta, el muñeco vudú, que es de un pueblito de ahí por... de San Martín de las Flores, no sé si lo conocen, ahí. Uh-huh. Y también es una de una niña del Día de Muertos, que sale nomás el Día de Muertos. Okay. Y esa la interpreta uno de una de las niñas que traemos ahí, también de actriz. Y Don Rubén la interpreta uno de los compañeros que aquí está. Sí, sí. Y el Grupo Estrella pues los está invitando cordialmente a todos, a toda la familia. Es un momento de diversión, más que nada de tradición, ¿no? Uh-huh. Para que se sepa que aquí en México tiene pues un sinfín de leyendas, de terror, mucha cultura, porque pues es lo que nos hace vivir a nosotros como gente, ¿no? Decir, oye, si vas a México en noviembre, es neta, para mí personal, es la mejor fecha, ¿no? Porque me divierte con sus leyendas, con sus cuentos de terror, con el Panteón de Belén también, que es muy conocido. Uh-huh. Y pues los invitamos a todos los jaliscienses a que vengan con el Grupo Estrella y les prometo que se van a divertir mucho. Dos grupos preocupados y ocupados por mantener vivas esas historias y pues ser también parte de la tradición oral. En el caso de Producciones Inclán, otro grupo muy activo en nuestra ciudad, los hemos visto trabajando en cine, trabajando mucho en teatro, y esta parte que muchos no conocíamos de ustedes, que pues acaban de concluir una temporada en el Panteón de Belén, que los hemos estado presentando, ahorita veíamos una de las historias, que ustedes también se involucraron mucho en esta parte de conocer el perfil de cada uno de los personajes, de los difuntos que descansan sus restos en este panteón, que muchos más o menos tenemos idea de qué se tratan sus historias, ¿no? Pero a veces no es la idea acertada, o a veces no conocemos mucho de qué se trata o de su origen. Fíjate que sí, es una propuesta que tuvimos nosotros para llevar al Panteón de Belén. Nos comentaban o nos preguntaban, ¿son historias, son leyendas? Son historias reales de personajes que vivieron en la zona de Guadalajara,
algunos trabajaron en el hospital Fray Antonio Alcalde, otros en el hospital civil, y tuvieron una vida turbia, una vida horrible, y están sus restos ahí en el Panteón de Belén. No se sabe la historia real, nosotros contamos esa historia real. Hay una persona que nos ayudó, no quiso dar sus datos, nos dijo, yo les voy a dar la información, ustedes hagan la dramaturgia y yo con todo gusto los apoyo. Pero son historias que realmente te ponen chinita la piel y que el público las disfruta, porque de repente hay gente que, bueno, una anécdota que sucedió hace poquito, una de las funciones, una persona de las del público llegó y se sentó y dice que miró que alguien estaba detrás de él y se desmayó. Entonces todo el público, te imaginarás, o sea, van a ver una obra de terror al Panteón de Belén, y el señor quedó en shock porque dice que sintió que alguien lo tocó. Claro. Entonces, pues es la magia, ¿no? Digo, México sin el terror, sin Día de Muertos, pues no sería México. Creo que tenemos unas tradiciones excelentes, y más en el Panteón de Belén. Una tradición prehispánica que disfrutamos y que cada año la celebramos o la conmemoramos con mucho respeto, con mucha alegría, con toda esa festividad que caracteriza a los mexicanos, ¿no? Y lo interesante es que en ambos grupos, tanto en el grupo Estrella como en Producciones Inclán, es que las historias o estas leyendas son contadas desde la voz del personaje, ¿no? Del personaje que lo vivió, o del protagonista de esa historia o leyenda. Así es, en verdad. Son historias que te dejan así con mucho miedo. Que dices, no puede ser, o sea, no puedo creer que en mi México esto haya pasado. O sea, en lo personal te hace sentir orgulloso de que aquí esta tradición viva y va a seguir viviendo por mucho tiempo, porque es algo que, como dicen, no puede faltar. Aparte que ahora que lo manejan ellos y que nos comentan de lo del muñeco vudú, digo, somos muy morbosos los mexicanos, bueno, todo el mundo, pero los mexicanos somos más, ¿no? Entonces, al traer estas historias, estas leyendas, creo que el público está bien atento y está bien sorprendido, porque de repente dice, ah, yo me la sabía, o la conocía de alguna manera, pero interpretando ya en teatro es como que otro muy giro, diferente, ¿verdad? Claro. Sí, muy diferente. Se convierte en toda una propuesta escénica, conceptual y hasta sensorial, ¿no? El hacerlo en un espacio como este y estar escuchando todo lo que nos tiene que decir ese personaje, que a lo mejor ese personaje se está desahogando en ese momento con nosotros, ¿no? Sí, exactamente. De repente los personajes eso hacen. Nosotros en escena llegamos a vibrar tanto que te olvidas que el público está ahí mirándote, o que te olvidas del lugar donde estás, porque te envuelve la misma magia del lugar. Estás platicando y, como lo comentabas, el actor presta el cuerpo al personaje y el personaje cuenta la historia tal cual. Entonces, eso es lo divertido o lo padre para nosotros. Sí, lo padre. Así es. Sí, todos los actores nos metemos en el personaje para hacerlos vivir más que nada. Y que ya lo hemos podido vivir y experimentar, y lo vamos a seguir experimentando a través de elementos con lo que estuvo realizando Producciones Inclán en el Panteón de Belén, que me gustaría que compartieran sus datos para todo lo que van a estar haciendo, ya sea para quienes quieran vivir estas leyendas en algún momento que vuelvan a tener alguna temporada en nuestra ciudad o el próximo año, en donde los pueden localizar. Fíjate que sí, Adrián, estamos en pláticas ahorita porque todavía no es seguro, pero tal vez volvamos la siguiente semana. Estamos en tratos, todavía no es algo certero. Pero pues el público nos puede encontrar en Inclán Producciones, así en Facebook, o en YouTube también puede encontrar nuestro trabajo, y en lo personal a su servidor, David Inclán, en Facebook, y pueden estar enterados de mil cosas que tenemos de proyectos nuevos. Y en el caso del grupo de Teatro Estrella, ya lo escuchamos, tienen temporada. ¿Cuál es la dirección y los horarios en los que pueden disfrutar estas historias? Estamos ahorita, vamos a estar en El Salto, Jalisco, y también en el Centro Cultural Atlas. Vamos a estar. Okay. Y la página es Relatos y Leyendas de Suspenso, o también el grupo de Teatro Estrella. Y hoy también van a estar presentándose, ¿no? Para quienes quieran disfrutar de esta noche del Día de Muertos y recibir a todos esos difuntos que también van a estarlos acompañando en esa noche mágica y en esa casona. Muchísimas gracias a ambos grupos, al grupo de Teatro Estrella, José Santos, director de este grupo, Eric Serrano, actor, y a David Inclán, director del grupo Producciones Inclán, que ya los estaremos esperando también con diferentes noticias de lo que estén haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos más información en Elementos. Yo soy uno más en este maldito lugar. Tuve que poner fin para quitar el maldito dolor que sentía. Hice una cuerda con las sábanas y me ahorqué.
Y desde entonces, mis restos pregonan aquí. Caminan, andan. No, no. No teman a la oscuridad. ¡Teman al miedo! Porque el miedo los paraliza. ¡Los deja sin aliento! Y en un lugar como este es imposible no tenerlo. Después de pasar toda mi vida en este lugar, aún me sigo sorprendiendo. Para saber, la comida no puede faltar en un altar de muerto, porque se cree que así el ánima de los difuntos recuerda las delicias de la vida, los grandes acontecimientos y disfrute su visita. Al terminar la festividad, todos los alimentos utilizados en la ofrenda son desechados al perder el olor y sabor debido a que los espíritus consumen su esencia según la tradición. Gracias por continuar en Elementos a través de la señal de C7 Jalisco. Continuamos viendo el proceso de maquillaje de la Catrina que tenemos el día de hoy. Este maquillaje a cargo de Carlos Gotney, que le quiero cambiar el nombre todo el tiempo. Impresionante el trabajo que estás haciendo, Carlos. Está ya muy avanzado en los detalles, es muy minucioso este trabajo, como podrán darse cuenta. Y ahorita nos va a hablar Carlos de su técnica, ¿no? En unos momentos, pero podemos ver ahí cómo, bueno, desde el rostro hasta incluso otras partes del cuerpo están siendo parte de esta caracterización. Y bueno, continuando con la temática del Día de Muertos del día de hoy, vamos con Adrián, que nos tiene más información. Así es, Paloma, muchas gracias. Nos acompaña en el estudio Fernando Mendoza, el Pachuco Misterioso, que va a ser parte de la celebración de Día de Muertos en el municipio de Tlaquepaque, rindiendo homenaje a dos estrellas mexicanas, a Juan Gabriel y, por supuesto, a Tintán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias. Te agradezco la atención y al programa Canal 7 por la invitación cordial para venir aquí a platicar con ustedes. Qué bueno, te has hecho con el tiempo, gracias a tu misterio y a todo lo que representas, un personaje conocido y que incluso fuiste hasta buscado por el mismo Juan Gabriel, ¿no? Por videos que vio en las redes sociales y te invitó a su gira, estuviste de gira con él. Sí, mira, este personaje, el Pachuco Mambo, realmente así se llama, uh-huh. Tiene pues alrededor de 10, 11 años de vida. Este surgió como una necesidad del actor bailarín Fernando Mendoza por hacer un performance donde pudiera mezclar el baile popular, el baile de salón, uh-huh. el breakdance, la pantomima, la expresión corporal dentro de un envase, ¿no? Que se llama Pachuco Mambo. Entonces surgió como esa necesidad hace 10, 11 años, lo empecé a hacer en la calle y tuvo muy buen gusto, la gente le gustó, mucha gente subió videos de este Pachuco en YouTube. Uno de esos videos es el que tiene más visitas, fue el que vio un día el señor Juan Gabriel, le gustó mucho el concepto del personaje y me mandó buscar para invitarme a participar en sus espectáculos. Él realmente quería hacer nada más una presentación el año pasado, en el inicio de la gira, como un homenaje a Tintán, pero cuando vio el personaje bailando en el escenario y vio la entrega y vio el público cómo reaccionó, decidió continuar con él y ya incluirlo dentro del repertorio del claro, show. Se dio cuenta que necesitabas tu protagonismo, ¿no? No, te voy a decir una cosa muy interesante. El señor Alberto era tan grande, era el señor Alberto, uh-huh. tan maravilloso como ser humano y como artista, que él nunca invitó a sus artistas para que le abrieran un show. Okay. Nunca. Eran parte de... Exacto. Él lo que hacía era compartirte a su público, permitir que te subieras al escenario e hicieras lo que sabías hacer. Eso era lo que él hacía. Él nunca subestimó a ningún artista en su espectáculo. A todos los consideró siempre como artistas.
Bueno, ¿y qué es lo que vamos a poder ver en este tributo, o podemos decir en esta ofrenda, el día de mañana, 2 de noviembre, en Tlaquepaque? Sí, nosotros tenemos una instalación performance en vivo, o sea, una instalación viva, uh-huh, que yo desarrollaba anteriormente en eventos especiales, cuando las condiciones me lo permitían hacia una instalación, y bueno, yo estaba como muñeco, y en cada momento determinado me ponía a bailar. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Uh-huh. Obviamente vamos a hacer una ofrenda alusiva al maestro Tintán y al maestro Juan Gabriel, con el pretexto del Pachuco Mambo ahí. Y el nombre del Pachuco Misterioso surge a partir del público, de los fans del señor Juan Gabriel. Cuando lo vieron por primera vez al Pachuco, pensaban que era un maniquí, y cuando vieron que el muñeco pues bailaba, uh-huh, pues vieron que no era un maniquí, vieron que era de carne y hueso, y de ahí le pusieron el Pachuco Misterioso por el rostro cubierto. Y que es también un performance que nos propone diversidad cultural, diversidad artística también, ¿no? Sí, de alguna manera. Mira, en este personaje lo que tú estás viendo es un actor, un bailarín y un mimo. Ok. Que usan un pretexto de un personaje para poder bailar, para poder utilizar esas técnicas y poder contarle algo a la gente bailando. Ahora, los pachucos pues también tienen una esencia muy importante y muy arraigada en nuestro México desde antes, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esta esencia de los pachucos está vigente en México, y bueno, en el norte de la República es muy importante su presencia. Un movimiento social en búsqueda de identidad también, ¿no? Sí, es un movimiento social en búsqueda de identidad, porque los jóvenes de aquel tiempo, los descendientes de los chicanos, de la gente que se fue a vivir del otro lado y de los que vivían en la frontera, pues no tenían acceso, por ejemplo, al servicio militar, ¿no? Entonces, los mismos marines gringos los recriminaban y los, pues este asunto del racismo, ¿no? Entonces ellos tuvieron que hacer grupo para defenderse, y así surgió el movimiento Tsuit, que así le llamaban. Mírenos, aquí estamos, ¿no? Sí, existimos. Y su identidad, obviamente ellos, por ejemplo, empezaron a buscar la forma de vestir, pero resulta que los trajes de los gringos pues son de tallas mucho, uh-huh, más grandes. De ahí, inicialmente su necesidad fue una necesidad, o sea, claro, se ponían el traje grande porque no había de su medida. Posteriormente el mexicano, esa maravilla del mexicano de sincretizar todo, o sea, la cultura que te llega de fuera, el mexicano la sincretiza con su propia, claro, cultura. Claro, la tropicaliza, ¿no? Sí, la hace parte, uh-huh, de ella. Entonces, pues ahora ellos con orgullo mandan a hacer el traje de Pachuco a propósito, así, ¿no? Bueno, pues más adelante vamos a poder ver tu propuesta aquí en vivo en el estudio, y la invitación es también para todas las personas que nos sintonizan a que asistan y vean este homenaje a Juan Gabriel y a Tintán el día de mañana, 2 de noviembre, en el centro de Tlaquepaque. ¿A qué hora? A las 6:30 de la tarde en el Jardín Hidalgo. Un agradecimiento para los organizadores, uh-huh, de este evento, que es muy importante, por lo que estoy viendo aquí en Guadalajara. Ese día allí en Tlaquepaque es muy importante para acá. Entonces, claro, creo que pues me siento muy halagado y muy honrado de que los organizadores, el municipio de Tlaquepaque y todo el público tengan a bien invitarnos a colaborar en su evento. Que se diversifique también de esta manera, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a la pausa, pero regresamos con la propuesta en vivo de Fernando Mendoza, el Pachuco Misterioso, aquí en Elementos. Para saber, la picardía, creatividad e ingenio se hacen presentes en las famosas calaveritas, que no son otra cosa que expresiones literarias irónicas, humorísticas e incluso para denunciar o señalar actitudes, acciones o posturas políticas. Su origen se remonta al México virreinal, en donde se expresaba el descontento popular, razón por la que intentaron erradicarse en vano. Los versos pueden contener burlas a la muerte, describir a los fallecidos y también para hacer alusión a nuestros propios defectos o gustos. Para saber, la flor de muerto o de 20 pétalos es el cempasúchil, a la que se le atribuía la capacidad de guardar el calor del sol, razón por la que era el objeto indicado para señalar el camino de regreso de los muertos al mundo de los vivos. Durante la festividad del Día de Muertos también es común ver flores blancas que simbolizan el cielo, las amarillas, la tierra y la morada, el luto.
te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado en cada malva que florece y en cada pájaro que canta. Mendoza, el Pachuco Misterioso, el Pachuco Mambo. La invitación es para que ustedes lo acompañen el día de mañana 2 de noviembre en su performance homenaje de Día de Muertos a Juan Gabriel y a Tintán en el centro de Tlaquepaque, 6 de la tarde. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Y tenemos más información para todos ustedes hablando de leyendas y de todo el misterio de Día de Muertos. Visitamos el Panteón de Belén y platicamos con su encargado y le presentamos lo siguiente. Mi nombre es Israel Toledo. Yo llego al Panteón de Belén en el mes de enero del 2006 y a partir de ese momento pues es cuando me encuentro con una historia cruda de la ciudad de Guadalajara. Y digo cruda porque al entrar a este recinto pues me encuentro que siendo la historia viva de lo que fue la Guadalajara del siglo XIX, es un recinto que lucía abandonado, es un recinto que estuvo cerrado algunos meses posteriores a su restauración. Emprender la aventura de preservar la historia del Panteón de Belén significó para el investigador Israel Toledo una labor satisfactoria al poder promover el recinto como un lecho de la historia, un concepto que debió vencer creencias sociales referentes al miedo. De que este recinto no es la mansión del terror, independientemente de las leyendas del monje, del ahorcado, del vampiro, el Panteón de Belén es un túnel del tiempo que nos traslada a la época o a una de las épocas más hermosas de Guadalajara. Una época en que las bellas artes se manifiestan a través de la pintura, de la arquitectura, del arte mortuorio. Es un túnel del tiempo que te lleva a conocer a esos
grandes personajes jaliscienses. El enigma que envuelve al Panteón de Belén tocó la vida de Israel Toledo en el 2011, cuando ante una situación complicada, al pasear por las tumbas como habitualmente lo hace, inició una plática imaginaria en una lápida, sin sospechar que esta conversación sería una solución a su aflicción, relató. No pasaron más de 10 minutos cuando recibí una llamada telefónica de una persona viva, y me dice, me citó en un lugar para entregarme un dinero, precisamente y justamente la cantidad que yo necesitaba ese día. Una vez que fui por el dinero, inmediatamente fui a comprar las flores, comprar la veladora. Vine con mucha emoción por la situación vivida, por haber recibido algo que a lo mejor para muchos de los que nos están viendo no es posible, pero yo ahí comprobé que los milagros existen y de que hay vida en un plano paralelo. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. Wow. Ahora sí estamos viendo el resultado final de la Catrina Tania Godoy, creación del maquillista profesional Carlo Godni, que también es autor del Rostro de Paloma y Mi Rostro el día de hoy, conmemorando el Día de Muertos, que pues estuvimos viendo el proceso a lo largo del programa, ¿no? Muy interesante ver cómo iba tomando forma y ya ahora vemos el resultado final. ¡Wow, Carlo! ¡Felicidades! Gracias. Increíble trabajo. Y platícanos, ¿cuánto tiempo tienes como maquillista y bueno, trabajando con Catrinas? Porque pues con Catrinas, haciendo Catrinas alrededor de unos 3 años, 3, 4 años más o menos. Y pues no sé, combino un poco lo que es la técnica de ilustración, porque me gusta mucho dibujar, con el maquillaje. Que es justo como este asunto, sí, con las sombras, sí, que vemos, sí, sí, ¿no? Sí. El efecto hasta como de profundidad y de 3D, ¿no? Que sí, le da, que le da la como las dimensiones al trabajo que realizas y ahí lo pueden ver con detalle. Es muy minucioso, pero mientras lo estás haciendo, Carlos, sí parece que estás casi improvisando, ¿sabes? Es como estás sin trazo libre y de pronto cobra una dimensión tremenda. Que supongo que sí tienes una idea en mente, ¿no? Pero ya en ese momento te das la libertad de irle a... Casi siempre busco algo en lo que me inspiro y ya... pues lo que se me ocurre en el momento adicional. Estuviste además recientemente en el Paseo de la Catrina, pero no es la primera vez que participaste. No, ya tengo como unos 3 años estando dentro del creo del Paseo de la Catrina, y pues hemos hecho cosas muy padres también, ahí estamos. Pues es todo un reto, ¿verdad? Porque son muchas, entonces debe ser un estímulo ahí a la creatividad. Así es. ¿Cómo les fue este año? Estuvo muy padre, la verdad. Estuvo muy padre y... se reunió mucha gente y pues se logró el objetivo que se tenía y pues el próximo a ver qué tal nos va. Muy bien. Que es mucho detalle y mucha concentración y bueno, a pesar de esto fue en un tiempo récord, ¿no? Tanto el maquillaje de Paloma, mi maquillaje, el maquillaje de Tania, que pues me gustaría que nos platicaras sobre los detalles de cada uno de nuestros maquillajes, de dónde nace. Pues esto, básicamente seguí la misma técnica que yo ya tengo y pues traté de ser un poquito diverso en el maquillaje de los tres, pero pues igual creo que sí se nota un poco la ¿el similitud estilo? Ajá, el estilo. Bueno, está y el estilo, pero sí son distintos, ¿no? Como tienen así personalidad cada uno de tus maquillajes. Así es. Está muy interesante, entonces son tanto la pasión por el maquillaje como maquillista profesional, junto con lo de ilustración y diseño. Es que bueno, yo estudié diseño de modas y me dedico a todo esto, o sea, soy como una explosión de todo. Claro, tienes que explotar cada una de esas partes en todo lo que y haces. Y pues no me cierro, siempre estoy buscando a ver en diversificar. Y pues ahí estamos. Y también a ver si le pueden hacer, mira, ahí estamos viendo los ojos porque incluyó unos pupilentes Tania para darle ese efecto también de profundidad, ¿no? A la mirada. Así es. Bueno, pues para todas las personas que estén interesadas, puedes maquillar a quien te lo pida. Estamos abiertos a yo ya tuiteé público. También tu cuenta de Instagram para que vean todos los trabajos que has realizado. Súper. ¿Dónde bien. Te encuentran? Pues me pueden encontrar en Facebook como Carlo Godni y en Instagram también como @CarloGodni. Y ahí pueden ver, como menciona Adrián, el trabajo que ha estado realizando. Muchas Catrinas en los últimos días. Entonces, pues
un trabajo muy interesante. Muchas felicidades. Gracias. Y que va a seguir el trabajo de las Catrinas, sí, porque hoy es el primer día, ¿no? Y esta noche ya nos preparamos para recibir a nuestros difuntos y mañana vamos a ver todavía más Catrinas. Así es que, bueno, y también mencionar que es tuyo el diseño del vestido, sí, también. Sí, también. De el que está portando Tania. No, bueno, es que además el porte de Tania es una Catrina muy elegante y con un trabajo muy minucioso. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades y muchísimas gracias también, porque gracias a ti podemos celebrar y ser parte del Día de Muertos aquí en Elementos con este maquillaje increíble. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación. Todos así de ¡ay, foto! Sí, estamos de foto, ¿no? Bueno, pues es momento de hacer una pausa en Elementos. Regresamos aún con más información. No se vayan. Gracias, Carlos. Carlo Godni. Parque Hundido San Vicente, en la colonia Oblatos, se presentará la obra Tropicalicia, de Cabaret Capricho, miércoles a las 18 horas. En la Biblioteca Fernando del Paso, calle Eduardo Ruiz, 110, colonia Libertador Miguel Hidalgo, Eros Ensemble presentará un programa dedicado a Jalisco, allá en el Rancho Grande, jueves a las 6 de la tarde. Teatro Títeres El Tlacuache presentará la obra La Brigada Roja en el Centro Cultural Aferro, calle 10, entre las 7 y la 9, en la colonia Ferrocarril. En la Unidad Modelo Marcelino García Barragán se presentará la apuesta El Secreto de Papá, mañana a las 18 horas. Gracias por continuar en Elementos, aquí con nosotros transmitiendo desde el Mictlán, el Reino de los Muertos, en esta edición especial de Día de Muertos para todos ustedes. Y continuando con información, la agrupación María Mezcal celebra su primer aniversario y es Cantándole a la Muerte. La planta redentora de mi tierra es el mezcal. Después de un año de trabajo, la banda tapatía María Mezcal ofrece concierto este 2 de noviembre con doble propósito: celebrar su primer aniversario y marcar el inicio de una nueva etapa, donde comienzan con la producción de su primer disco. Tistuán, el representante de la banda, comentó: María Mezcal es una banda que surge a raíz de la necesidad de retomar los ritmos y estos géneros que México adoptó en una época y que se han ido quedando en el olvido poco a poco y ya no se han estado apreciando de la manera en que nosotros lo vemos. Entonces María Mezcal tiene la necesidad de retomar toda esta música y traerla a esta época y darle un toque de propio, un toque de nosotros. María Mezcal retoma a través de composiciones propias géneros adoptados por la cultura popular mexicana, como el bolero, tanzón, cha-cha-cha, cumbia, salsa y ranchero, donde une generaciones a través de su propuesta musical. Tistuán compartió: está formada por 10 integrantes y a lo largo de este tiempo llevamos un año de estar trabajando juntos y la forma en la que se ha ido progresando en esta agrupación. Cada integrante se ha estado animando a proponer sus ideas, sus canciones, sus melodías. Para conmemorar su primer año de trayectoria, la banda María Mezcal se presentará en Foro Periplo, ubicado en Prisciliano Sánchez, número 790, a las 21 horas. Hola, nosotros somos María Mezcal y queremos invitarlos este miércoles 2 de noviembre al Foro Periplo, donde vamos a estar festejando nuestro primer aniversario. A partir de las 8 p.m. todavía tenemos boletos en taquilla, así que los esperamos ahí. Estas son imágenes de Armando Peña. Para Elementos, Claudia Padilla. Thank you.
Continuando con información, gigantes calaveras en el Paseo Chapultepec pueden disfrutar en estos días. Quienes transiten caminando o en su vehículo por Avenida Chapultepec podrán admirar las diferentes calaveras gigantes que con motivo del Día de Muertos decoran el corredor como si fuera un gigantesco altar, expresó Gabriela Nuño. Sí, están padres, aparte pues como que le dan mayor vista al pasaje. Ajá. En mi familia vamos al panteón, llevamos flores, se pone el altar que es ya como desde este fin de semana y es así como... Pues más que nada no es celebrarlo, sino más bien recordar a las personas que ya se fueron. En el caso de Judith Navarro, lo que más disfrutó fue poder presenciar una tradición prehispánica tan vigente y viva en un sitio como este. Quizás somos criticados por celebrar el Día de Muertos, como que lo ven súper mal, es de lo peor que puedes hacer, pero no es su cultura, ¿no? Y es nuestra cultura, entonces es seguir manteniéndola. Y no sé, le da también la oportunidad a un diseñador a poner su propio estilo. Me agradó. Se ven lindas. También Janel Ramos expresó su admiración por cada elemento que representa la tradición del Día de Muertos. Las catrinas como tal me parece que es algo cultural, muy mexicano, una tradición muy muy mexicana, que es como recordar lo que somos, de dónde venimos, nuestras raíces. Es un arte y interpretarlo cada año y hacernos partícipes de algo que nos va a suceder tarde o temprano, que es morirnos, y no verlo como algo malo, sino como una fiesta. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Y un elemento que no debe faltar este día ni en los altares ni en nuestro estómago es el pan de muerto. El pan de muerto es una ofrenda típica de la tradición mexicana, que tiene como función abastecer a los difuntos en su camino al más allá. Estas concepciones de la muerte son resultado del mestizaje entre las culturas cristiana y mesoamericana, las cuales conmemoran la muerte de los familiares y amigos con ritos especiales, fiestas y mucha comida. El encargado de la panadería tapatía Empanadas Chava, Salvador Casillas, explicó. Son unos huesitos. Haga de cuenta los dedos que están abrazando así al cráneo, una cosa parecida aquí, ¿no? Y entonces, pues simulando un recuerdo para nuestros antepasados. De esta manera, la costumbre demanda que el alimento se coloque en el altar para que el ánima visitante pueda saborearlo y reunir energías para continuar su camino, el cual está conectado directamente al mundo de los vivos, según la cultura prehispánica. Estamos haciendo el esfuerzo de conmemorar a nuestros muertos con un pan especial, un pan que definitivamente nomás hacemos en estas fechas. La preparación de esta ofrenda inicia desde la madrugada, etapa en la que los productores preparan el pie de fermento, una mezcla natural que servirá para sazonar toda la masa. Ya una vez llegado el pie de fermento a un buen nivel, se le incorpora en la máquina la mantequilla, el azúcar, la harina, el huevo, la leche. Y entonces todo eso empieza a trabajarse lentamente. El Día de los Muertos es una festividad realizada cada 2 de noviembre en todo México. Representa una combinación entre las ceremonias precolombianas y el Día de los Difuntos de la tradición católica, que entre otros rasgos distintivos, comparten la costumbre de regalar objetos y comida a los seres fallecidos, como el pan de muerto. Un pan especial que definitivamente, pues, es en honor a los muertos, pero viera cómo lo saboreamos los vivos. Con imágenes de David Hernández e información de Cristian Gómez, Elementos. Continuando con información en Elementos, le compartimos las breves de la cultura. El actor ruso Vladimir Seldin falleció a los 101 años de edad en Moscú. Fue uno de los personajes emblemáticos del teatro soviético y fue inscrito en el libro de los Record Guinness por ser el único actor activo a la edad de 100 años.
representantes del gobierno de Yucatán firmaron un convenio con la Biblioteca Nacional de Francia para investigar una copia digital en alta resolución de un valioso códice maya conservado en el país europeo. El fin será obtener nuevos descubrimientos de la cultura maya. El escritor japonés Haruki Murakami recibió el premio Hans Christian Andersen de literatura en la ciudad de Odense, en Dinamarca. El autor de El patito feo se caracteriza por su prosa que mezcla la narrativa clásica con la cultura pop. Bueno, estamos llegando al final de una emisión más de Elementos en este programa especial, transmitiendo totalmente muerto desde el Mictlán. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a Carlo Gotni por esta creación en nuestros rostros y a Tania Godoy, la Catrina, que nos acompaña el día de hoy. Y ya lo saben, @CarloGotni para todos los que estén interesados en conocer su trabajo, para que lo busquen en redes sociales, ¿no? Hay muchísimas actividades para sumarse, disfrutar y vivir de nuestra tradición del Día de Muertos. Le hemos compartido bastantes opciones aquí en Elementos y puede consultar en nuestras redes sociales incluso más sobre la agenda cultural en torno a esta tradición. @Elementos C7 en Twitter, Programa Elementos Facebook y @C7 Jalisco para que participen y también, si es posible, nos compartan de qué manera ustedes celebran, conmemoran y son parte de esta tradición viva mexicana. Y bueno, habrá que poner un letrerito en la retransmisión de Elementos que diga: pueden lastimar sensibilidades porque Adrián, si me vas a causar pesadillas. Asusto, yo asusta, sé que asusto. Asustas, Adrián. Pero esa era la intención, ¿no? Que mira, a pesar de que estoy sonriendo, parece que no estoy sonriendo, pero estoy súper feliz, estoy sonriendo todo el tiempo. De verdad, un trabajo impecable. Muchas gracias por su atención a este espacio. Continúa disfrutando de la señal de C7 Jalisco. Estamos en el 17.1, ya nos mudamos para que, si no lo ha hecho, reprograme su televisión y continúe disfrutando de nuestra programación. Así es, nuestro canal en YouTube, C7 Cultura, así nos pueden encontrar. Y pues bueno, nada más que enviarles un saludo y un abrazo a todos ustedes y a celebrar. Es momento de celebrar la muerte y honrar la vida, o celebrar la vida y honrar la muerte, como ustedes deseen, ¿no? Las dos nos gustan. Con esto nos despedimos. Paloma Cumplido. Adrián Peña. Vámonos, Tania.